Y si yo tengo ya una LLC, ¿cómo tengo que presentar mi declaración de impuestos? Aquí, la explicación de los impuestos de una LLC. No olvide suscribirse a este canal, de un me gusta al video. Y si quiere dominar el mundo de las LLC, no se pierda ninguno de estos episodios. Aquí, Comenzamos. Una compañía de responsabilidad limitada generalmente no es reconocida por el IRS como una entidad comercial a efectos fiscales. Entonces, si registra una empresa como una LLC, ¿cómo pagará exactamente los impuestos? De acuerdo con el IRS, una compañía de responsabilidad limitada de múltiples miembros puede ser tratada como una sociedad o corporación a efectos de impuestos también puede ser desconocida un disregard entity como una entidad legal y tratada independientemente de sus propietarios si es una llc de un solo miembro entonces esencialmente la forma en que se la llc pagará impuestos depende de si está registrada como una llc de un solo miembro o de múltiples miembros también depende si la LLC ha elegido ser tratada como una entidad imponible separada o no. ¿Cómo tributa entonces la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal? Una compañía de responsabilidad limitada de un solo miembro pagará impuestos como cualquier negocio de propietario único. Este tipo de negocio se trata como una entidad desatendida. Básicamente, lo que esto significa es que la LLC y sus propietarios se consideran entidades separadas. Se graba al propietario y no a la empresa. La implicación de esto es que toda la información de pérdidas y ganancias de la empresa se completará en el formulario del anexo C. El ingreso neto calculado a partir de ese formulario se incluirá en la línea 12 de la declaración de impuestos personal del propietario de la empresa. Este sistema es la forma determinada de declarar impuestos para una LLC de un solo miembro. ¿Y cómo se pagarán los impuestos sobre la renta de las sociedades de responsabilidad limitada de múltiples miembros? Dado que una LLC de múltiples miembros tendrá dos o más miembros, el método utilizado para preparar el impuesto sobre la renta de este tipo de empresa es más similar a una sociedad. Las empresas de sociedades, al igual que las empresas unipersonales, no están obligadas a pagar el impuesto al IRS. En cambio, cada socio debe pagar sus respectivos impuestos en función de la participación individual y las ganancias de la empresa. Se espera que la empresa presente declaraciones informativas en el formulario 1065. Cada miembro presentará su anexo K desde ganancias o pérdidas en el formulario 1040. A menos que se indique lo contrario, el IRS trata los impuestos, cualquier LLC registrada de esta manera. Sin embargo, tanto las LLC de un solo miembro como de las múltiples miembros pueden optar por clasificarse como una corporación o como un negocio de transferencia. ¿Cómo se declara impuestos sobre la renta para las sociedades de responsabilidad limitada que se clasifican como la corporación S? Una LLC puede optar por ser tratada como corporaciones mediante elección del formulario 2553 solamente para fines impositivos. Hay ventajas específicas de tener su negocio clasificado de esta manera. Es particularmente favorable para las empresas en las que el individuo obtiene un mayor ingreso porque llega a pagar impuestos más bajos. Una LLC que opte por operar como una corporación S seguirá estas leyes fiscales a través del impuesto federal que pagará sobre la renta. Pero los ingresos de los miembros individuales no están sujetos a impuestos. La compañía continúa operando como una compañía de responsabilidad limitada en todos los demás aspectos. Entonces, ¿cómo pagan los impuestos las sociedades de responsabilidad limitada que se operan como entidades de paso? Las sociedades de responsabilidad limitada que optan por pagar impuestos como sociedades anónimas, como corporaciones S, se denominan empresas de transferencia. Esto significa que el impuesto comercial se transferirá a los miembros de la empresa. Se incluirá como parte de la declaración del impuesto personal sobre la renta de cada individuo. Después, que cada individuo haya recibido su parte de la utilidad neta como base en el acuerdo de funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, considere una sociedad de responsabilidad limitada con dos propietarios que comparten sus ganancias por igual. Si la ganancia neta de su negocio es de 100 mil dólares, que se comparte en partes iguales entre ellos, entonces cada propietario pagará impuestos sobre la renta sobre su parte de 50 mil. Los ingresos y pérdidas de la sociedad de responsabilidad limitada se consideran juntos con los demás ingresos del miembro y otros negocios. Esta es su responsabilidad fiscal total. Las utilidades de la sociedad de responsabilidad limitada, también la consideración de obligación tributaria por cuenta propia. Sin embargo, si la empresa no obtiene ganancias dentro del periodo impositivo, entonces el miembro no debe el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia para ese periodo. Dado que la flexibilidad de las principales razones por las que la mayoría de las personas crean una sociedad de responsabilidad limitada, debe comprender cómo se declaran los impuestos de la LLC. Este y otros procesos involucrados en el funcionamiento de una sociedad de responsabilidad limitada lo iremos analizando poco a poco en los siguientes videos. Recuerde que esto es una serie de conociendo la LLC y dominando esta estructura comercial en este país. No olvide darle un me gusta a este video, suscribirse a este canal y seguir mirando para que siga aprendiendo más acerca de impuestos. Muchas gracias.